necesita un pelín menos de pan, pero está bueno. Queda uniforme y crujientísimo, es de un color amarillo verdoso, sería tremendo. Intenso de sabor, predomina el pimentón, está fuerte, es muy muy fácil, muy rico. Es gelatinosa, un pelín sosa, untuoso, está muy esponjosa, a fermento, espesa, todo es bueno. Un pelín ácido, menuda bomba, muchos matices, mucho cuerpo. Me vuelve medio loco, menos agua, demasiado queso, uno más seco, muy bueno, que era más del centro. Las especias, el quinto sabor, muy crujiente por fuera, excesivamente fuerte. La cremosidad, qué peculiar, ¿no? La seca, umami, tostada, está muy dulce, a humo que le da el conjunto. Pero sabrosísimo, muy jugoso, un pelín crujiente, era evidentemente picante. Esto es un fail, compensa un poco, crujiente por fuera, pues no la ponéis. Contraste de texturas y luego los sabores clásicos. Es bastante dulce, intenso de sabor, son cachondos. Muy untuoso, nada arenosas, es fresco, al dente, espectacular. Todo un cono, las patatas, súper limpias, crujiente, hipercremoso.